Buenos días, bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Santa Misa. Este domingo estamos celebrando el 12º domingo del tiempo ordinario. Las intenciones de la misa son por todos los padres, abuelos, padres adoptivos en su día. Recibamos ahora al celebrante principal, el padre Gerardo, y al diácono Carlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como celebramos estos sagrados misterios en nuestra salvación y nuestra vida en Jesucristo, reconozcamos nuestros pecados y nuestra necesidad para la misericordia y la paz en nuestro Dios, en nuestros corazones y en nuestra Iglesia. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Que ama el Señor por tu vida.
Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto, cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos? Palabra de Dios. Los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no temen a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que estás en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Con este domingo, nosotros estamos en el tiempo ordinario. Y tenemos el nombre de tiempo ordinario porque nosotros contamos los domingos, las semanas, con el número ordinal. El primer domingo, el segundo domingo, el tercer domingo. Hoy día es el duodécimo domingo de tiempo ordinario. El domingo que viene es el desde el décimo domingo que viene. Pero también durante ese tiempo de ordinario, es la invitación del Señor y de la Iglesia a experimentar las varias maneras en nuestras vidas que nosotros podemos experimentar la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas ordinario. No tiene muchas preocupaciones con el tiempo de Adviento y con las preparaciones de Navidad, ni el tiempo de Cuaresma ni Pascua. Es ordinario. Tenemos varias oportunidades a experimentar
y reflexionar en las varias maneras que nosotros podemos vivir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Dios, en nuestras vidas ordinarias, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el mercado. Pero especialmente durante esos tiempos, con ese pandémico y también con la situación en que nosotros como un país necesitamos confrontar el pecado del racismo en nuestra sociedad, con todos los aspectos de injusticia racial. Y con todo eso, probablemente la mayoría de nosotros tenemos muchas preocupaciones en nuestros corazones, mucha ansiedad y mucho miedo. Y según las veras eruditas de las Escrituras, hay 365 veces en la Biblia que nosotros tenemos las palabras, más o menos, que nosotros tenemos en el Evangelio de hoy día. No teman, no tengan miedo. Probablemente una frase para cada año, para cada día del año, que necesitamos recordar que según Dios no es necesario tener miedo en nuestros corazones, en nuestras vidas. No hay espacio para ansiedad ni preocupaciones en nuestras almas. Pero muchos tiempos, cada día, nosotros tenemos una lucha quizás con los miedos en nuestros corazones, con las ansiedades de nuestras vidas, con muchas preocupaciones, con problemas en la familia, o la escuela, o el trabajo, con varias situaciones en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestro país. Y especialmente ahora, con este pandémico, y también con la situación de racismo en nuestro país, para mucha gente hay mucha ansiedad, hay muchas preocupaciones, mucho miedo, muchos temores en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras familias. De vez en cuando ahora nosotros tenemos varios señales de esperanza con el pandémico. Mañana en la ciudad de Nueva York, nosotros tenemos la oportunidad de empezar fase segundo, en que las tiendas pueden abrir para más negocios, los restaurantes pueden abrir para servir comida a la gente, y varias otras señales que más o menos, poco a poco, nuestras vidas están regresando a una vida normal. Pero necesitamos mantener distancia social, necesitamos usar las máscaras y varios otros protocolos para reducir la posibilidad del virus en nuestras comunidades. Pero hay esperanza. Y de vez en cuando nosotros tenemos varios señales de esperanza con la situación de racismo en nuestro país. Poco a poco, la situación puede cambiar, pero tenemos mucha distancia para la conversión de nuestra sociedad a confrontar la disparidad racial en nuestra comunidad. Pero siempre en el Evangelio hoy día, tenemos las palabras de Jesús: no teman a los hombres, no tengan miedo. Siempre necesitamos recordar las palabras de Jesús, que en nuestra vida de fe, de esperanza, de amor, en nuestra vida como discípulos de Jesús, como miembros de su cuerpo, la Iglesia, no hay espacio para miedo en nuestros corazones, ni ansiedades, ni preocupaciones. Necesitamos recordar esas palabras cotidiana. Probablemente esa es la razón que hay 365 veces que nosotros tenemos esas palabras: no tengan miedo,
No teman. Porque es muy fácil para nosotros, especialmente en nuestro mundo hoy día, con todos los problemas, con las guerras, la violencia, la posibilidad de terrorismo, con el pandémico, con la pobreza, con la situación del racismo en nuestro país. Miedo es fácil para nosotros. Y tenemos un buen ejemplo de esas palabras en la historia de Jeremías en la primera lectura. Jeremías, como un profeta de Dios, tiene que proclamar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Una palabra de penitencia, de reconciliación y conversión. Jeremías está proclamando los pecados del pueblo de Israel en Jerusalén, especialmente las autoridades. Y el pueblo de Jerusalén no quiere escuchar sus palabras. En su opinión, Jeremías no es un profeta ni un amigo de Dios. Es un enemigo de Israel, un enemigo de Dios. Y hay muchas oportunidades de persecución contra Jeremías. Pero Jeremías, como un profeta de Dios, un amigo de Dios, tiene mucha confianza en Dios. Él tiene esa misión para cumplir según la voluntad de Dios. Y él tiene la confianza en su corazón que con todas las persecuciones, las amenazas contra su vida, Jeremías tiene la confianza que Dios está a su lado. Dios está con Jeremías en su vocación, en esos momentos de tribulación. Y él tiene mucha confianza, mucha esperanza en la protección y la misericordia de Dios para él y más para el pueblo de Israel. Necesitamos esa imagen de Jeremías en nuestras vidas, con todos los problemas en nuestras vidas, en la familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, con esa situación con el pandémico, con el racismo en las calles y en nuestras comunidades. Tenemos muchas preocupaciones, mucha ansiedad. Tenemos mucho miedo en nuestras almas y nuestros corazones. Pero tenemos que recordar, como Jeremías, que siempre Dios está con nosotros. Dios estará a nuestros lados. Dios está con nosotros en esos momentos de tribulación, de miedo, de ansiedad. Y quiere compartir con nosotros el don de su paz, de su amor y su misericordia con nosotros. Durante el tiempo de Navidad, siempre la descripción de Jesús como el Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros por nuestra fe, con las promesas de su palabra, con su presencia en la Eucaristía, con su presencia entre nosotros, como su cuerpo, la Iglesia. Pidamos al Señor, como Jeremías, con todos los apóstoles y los santos de la Iglesia, que nosotros podemos recordar cotidiana esa invitación del Señor. No teman miedo, no tengan miedo, no teman. Y siempre la promesa y la esperanza de la protección de Dios, de su misericordia, su compasión para nosotros. Y a todos los tiempos, todos los días, Dios está con nosotros.
Como la Iglesia Santa de Dios, profesamos nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado y templo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibimos la adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Quien pertenece a Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y han llegado las nuevas. Con confianza nos dirigimos al Padre con nuestras oraciones. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y todos los que están llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio, enseñar o ministrar en la Iglesia, para que siempre den testimonio de Jesucristo en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que los gobernantes de las naciones protejan los derechos humanos, fomenten la justicia y la libertad entre quienes están a su cuidado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dando gracias al Padre Celestial por su infinito amor, oremos para que en este Día del Padre y todos los días, los hijos honremos, respetemos y amemos a nuestros padres, abuelos y padres adoptivos, y para que ellos, a imitación de San José, amen a sus hijos con el mismo amor con que Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todos los que sufren encuentren consuelo y salud en el Sagrado Corazón de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que aquellos que se gradúen de la escuela primaria, secundaria o universidad este mes de junio puedan, con la bendición de Dios, seguir su jornada de vida en medio de los cambios causados por el virus corona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los miembros enfermos de nuestra parroquia y comunidad: Luis Serrano, Marcani Gómez Rodríguez, Wilma Romero, Manuel Antonio Romero, Lisset González, Mariángel Báez Torres, Delia Flores, Mike Ruiz, Laura Reddy, Helen Marino, Joshua Sánchez, Andrelis Sánchez, María Orellano, Obema Vázquez, Nilda Cruz, Ana María López, Reyonal de Freitas, Noemí Hernández Santiago, José Rodríguez, Ana María Ortiz,
Ramón Mosquea, Gregorio Muñiz, Fanis Abreu, Ramón Paulino, Teresa Cordero, Alexis Acosta, Moisés de León, Juan de Peña, Earl E. Smith Jr., Enrique Velázquez, Samuel Corley, Robin de León, Doris Feliciano, Ligia Lugo y Luis Rizzo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los miembros fallecidos de nuestra parroquia y comunidad y nación. Padre Philip Boan, Padre Jorge Ortiz Garay, Padre Gioschino Basil, Padre Adnel Burgos, Diácono Jimmy Pinzón, Diácono Perfecto Santana, Diácono Emilio Arteaga, Diácono Carlos Martínez, Alfredo Vázquez, Elsie Camacho, Octaviana Conforme, Rafael Batista, Verónica Muraz Solórzano, Pedro Sánchez, Gregorio Cielo, Michael Gianotti, Ernest Giordano, Edilio Lugo, Manuel Lugo, Rafael Jiménez, César Goris, Victoria Macías, Abdul Rahman Farrancán, Delfín Ayala, Sergio Ortega, Lucía Yaques, Ada Martínez, John Christopher Coto, Porfilio Jerez, José Elías Suárez, Luz del Carmen Rodríguez, Natividad Colón, Amparo Vargas, Eladio Silverio, Ana Salcedo Torres, Fredeswinda Padilla, Carmen Ligia Suriel, Silvia Rodríguez, Ángel Ruiz, Fred Good, Yelsa Altagracia Espinal, Gladys Macías, Dolores Narcisa Junqui García, José Hernández y Rafael Mora. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos al Señor para su paz y su misericordia en nuestro país durante este tiempo que nosotros tenemos que confrontar el pecado del racismo para reconciliación y paz en nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y para sus intenciones también. Padre bueno, que nos proteges de todo mal por el poder redentor de tu Hijo. Ayudamos a fortalecernos en la fe, amarte y honrarte sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Jesús, mi único anhelo.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, ese sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte en el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas, para colmarnos de tus bendiciones, y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso los ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando sin cesar. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominará todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte, y nos dio nueva vida. ¿Y por qué no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó? Envió Padre al Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo.
Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegado la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Nicolás, del Ordeno Episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los religiosos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara, Beato Solano Casey, San Francisco María de Camparoso, y todos los santos, y ahí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo en toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amen.
fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra suya bastará para sanarme. Abundant food. Then, when I'm again.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En nombre del padre Brendan, del equipo parroquial, tengo el gozo, la alegría de compartir con ustedes que hemos recibido de parte de Monseñor Di Marzio, nuestro obispo diocesano, las guías y la autorización para reanudar la celebración de la Santa Misa con la participación de todos ustedes. En verdad, estoy que no me puedo contener de gozo y alegría, de acción de gracias a Dios nuestro Padre, a nuestro obispo diocesano, Monseñor Di Marzio, a las autoridades civiles, por tan buena noticia, algo que hemos estado esperando, por lo cual hemos estado orando y hemos estado orando todos. Ya está por suceder. Por eso, como dice la misma palabra de Dios, el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. Gracias, Señor Jesús, porque cómo los hemos extrañado y cuánta falta nos han hecho, cómo hemos orado y pedido al Señor que llegase este momento y ya lo tenemos ante nosotros. Permítanme compartir con ustedes algunos de los puntos principales de las guías que recibimos de parte del señor obispo. Primero que todo, vamos a continuar con lo que se llama la fase 1, que es el abrir la iglesia durante unas horas, los días entre semana, de lunes a sábado. Le quiero recordar que nosotros tenemos acá en la parroquia la bendición de tener la exposición del Santísimo Sacramento. Sin embargo, es necesario que ustedes vengan a adorar al Señor en la medida de sus posibilidades, para que el Señor no pase tiempo a solas o solo, porque no es propio que tengamos el Santísimo Sacramento expuesto y no haya nadie. Así que los invitamos a que hagan el esfuerzo de venir y pasar con el Señor unos tiempos a solas en oración y reflexión. De lo contrario, vamos a tener que reponer el Santísimo Sacramento, pero queremos animarlos a que vengan de nuevo a su casa. La segunda fase, que es la parte nueva de las guías, es el que podemos reanudar la celebración de las misas entre semana a partir del lunes 29 de junio, con la participación de ustedes. La tercera parte es que a partir del sábado 4 de julio en la noche podemos reanudar la celebración de la Santa Misa con la participación de todos ustedes. Así que la buena noticia es esa, de que ya vamos a poder celebrar la Eucaristía con la presencia de ustedes. Y así todos podemos glorificar al Señor, dándole gracias, ¿verdad?, a una sola voz, en esta iglesia tan hermosa que tenemos, en la cual Dios nos la ha dado. Pero la verdadera belleza de esta iglesia no son solamente los vitrales y las columnas, sino son cada uno de ustedes. Su presencia, el ver sus rostros, el escuchar sus voces. Esa es la belleza de esta parroquia de San Miguel y San Malaquías. Y la verdad que no podemos esperar por el momento de podernos encontrar y saludarnos, aunque sea a la distancia, pero sobre todo celebrar juntos y cantar juntos las alabanzas del Señor. Tenemos algunas no restricciones, sino limitaciones, y una de ellas es de que solamente el 25% de la totalidad y capacidad de los que se pueden sentar en esta misa, en la iglesia, pueden venir a una misa a la vez.
El 25% de la totalidad de la capacidad de los que pueden sentarse en esta misa pueden venir a una misa a la vez. Por esa razón, vamos a programar más misas los fines de semana, con el deseo de que todos puedan participar en la celebración dominical de la Santa Eucaristía. Hay algunos requisitos para que podamos todos congregarnos en las diferentes misas. Una de ellas es, todos los que vengan a misa tienen que traer su máscara puesta. Al entrar por la puerta principal tienen que lavarse las manos con la loción desinfectante, la cual estará disponible para todos. Vamos a entrar por una puerta y vamos a salir por otra. Tenemos que mantener la distancia social y la máscara tiene que estar puesta durante toda la misa. Esa es la razón del 25%. Además de eso, la recepción de la Santa Comunión, el señor obispo nos anima enfáticamente a que preferiblemente la reciban en la mano. Así que tengamos en cuenta eso cuando llegue el momento de que nos reunamos. El equipo parroquial está trabajando en el plan que queremos implementar aquí en la parroquia de San Miguel y San Malaquías, y una vez que lo tengamos listo, les vamos a enviar a todos ustedes, sea a través de Flacknote o lo vamos a poner en el Facebook o se lo vamos a mandar por correo regular, todos los detalles a fin de que todos estemos en una misma página, ¿verdad? Y podamos participar gozosa y alegremente en la celebración de la Eucaristía. Pero mientras terminamos este plan, les vamos a pedir que tengan paciencia. Y a lo que me refiero esencialmente es que esperen pacientemente que les lleguen estos detalles y así podamos estar todos en una misma página. El señor obispo, también Monseñor Di Marzio, ha publicado un video de unos 4 minutos, tanto en inglés como en español, dándonos a conocer en mayor detalle y de una manera más gráfica, ¿verdad?, a través del video, las guías que debemos implementar en la fase 1 y 2, que son la celebración de la Santa Misa con la presencia de ustedes. Nosotros se los vamos a enviar dentro de unos minutos, tan pronto termine la misa, a través de Flacknote. Los invitamos a que lo vean, ¿verdad? Está en inglés y en español con subtítulos, que lo vean a fin de que podamos todos tener una mejor comprensión de lo que las guías implican. Una vez más, quiero recordarles que tenemos el Santísimo expuesto durante los días de esta semana y ojalá que ustedes se animen a venir, y si no, pues entonces lo vamos a reservar, puesto que no es propio que el Señor esté solo expuesto en la iglesia. Mis amados hermanos y hermanas, tanto el Padre Brendan como nosotros, como decía al principio, no podemos esperar el momento de que nos podamos encontrar, de que podamos celebrar, de que podamos cantar, de que podamos llenar una vez más esta iglesia, ¿verdad?, este hermosísimo templo con nuestras voces y alabanzas al Señor. Así que estén atentos a lo que les vamos a enviar en los próximos días, a fin de que podamos congregarnos. Es el deseo nuestro, no solamente de que podamos implementar estas guías, sino que también podamos cuidar de cada uno de ustedes, de su salud, y por eso les vamos a pedir que sigamos las guías, lo que les vamos a proponer al pie de la letra. De esa forma podremos todos gozosamente dar gracias a Dios por tan hermoso regalo que es la Eucaristía y celebrar juntos. No puedo yo enfatizar el gozo y la alegría que nos da a todos y cada uno de nosotros el que podamos encontrarnos pronto. No podemos esperar por ese día de verlos. Cada uno de ustedes es una bendición para la parroquia, para todos y cada uno de nosotros, y todos somos en verdad una familia, la familia de San Miguel y San Malaquías, que sabemos está deseosa de reunirse para alabar y bendecir al Señor. Así que demos gracias a Dios, ¿verdad? Regocijémonos, levantemos nuestras manos en acción de gracias. Y a todos ustedes, quienes son padres de familia, abuelos y padres de crianza, queremos en este día también desearles un feliz día. Hermanos y hermanas,
esperemos con mucha anticipación de que podamos congregarnos a partir del 29 de junio en las misas entre semana y a partir del 4 de julio en las misas dominicales. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente en este día y todos los días de su vida. Mil gracias. Amén. Y como celebramos el Día de los Padres, yo quiero invitar a todos los padres en su casa, de pie, por favor, para recibir una bendición especial y que sus esposos y sus niños y sus parientes puedan extender sus manos como un señal de bendición para ellos. Y que por la intercesión de San José, el esposo de la Virgen María, el guardián del niño Jesús, y con todos los santos que eran padres en su vida, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le muestre su misericordia. Amén. Y que vuelva su mirada hacia ustedes y le conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. La bendición para todo eso, para todo lo demás ahora. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.